parque de Guane, el cual es un lugar ancestral indígena de esa tierra de Santander que estamos visitando. Queremos desde acá también hacer una invitación a reverenciar y respetar las comunidades indígenas, aquellas que aún caminan sobre la tierra, aquellas que aún permanecen y enaltecen la naturaleza. Y también, obviamente, le hacemos reverencia a aquellas que ya no existen físicamente, pero que energéticamente dejaron un legado con ese tambor de alta vibración, conectado a 432, que es el sonido del espíritu de Gaia.